Saludos para todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Telenoticias Sarandí, que estamos comenzando con la puesta a punto de los hechos relevantes de una semana que ha quedado atrás. Vamos a comenzar, como siempre, recordándoles que el informativo se ve por Canal 13 para toda la ciudad en el ámbito del panorama de la zona. También Canal 25 desde la localidad de La Cruz recibe nuestro informativo y Canal 49 en el sistema de la televisión rural completa la cobertura de las noticias. Vamos a dar paso ahora a los adelantos. Comenzamos a desarrollar entonces algunos de los temas que estarán presentes. Hermógenes Fernández, candidato por el Partido Nacional para las próximas municipales, visitó nuestra ciudad y lo entrevistamos acerca de su propuesta para los vecinos, en definitiva para todo el departamento. Tendremos también el comienzo de las clases en el Liceo Faustino Harrison. Dialogamos con la directora Karina Monse. El director de obras de la comuna, el ingeniero Falcón, nos habla acerca de la tarea que se está por ejecutar para Sarandí Grande. En el panorama agropecuario compartiremos la palabra del flamante, en este caso ministro de Ganadería, el ingeniero Tabaré Aguerre, hablando acerca del país agrointeligente. En el panorama deportivo, Boquita es el flamante campeón del torneo promocional en Florida. Le ganó a Quilmes por 4-3 en el encuentro preliminar del partido de semifinales en juveniles por el Campeonato Nacional de Selecciones Sub-18, donde Florida, les adelanto, le ganó a La Valleja en la ida 1-0.